gracias por haberme permitido entrar a tu hogar para proponerte las reflexiones que escuchaste y viste, primero sobre la vocación y luego sobre la familia y su tarea de educar. En esta ocasión, te pido permiso nuevamente para comunicarte reflexiones que es el momento de hacerlas, porque la Iglesia es la comunidad de los que han sido llamados por Jesucristo. Es la comunidad de hombres y mujeres que tenemos vocación. Vocación a Dios, vocación a servir. Pero también hemos hablado acerca de la familia, porque la Iglesia es la familia de Dios. Cuando tú aceptaste ser parte de tu Iglesia, también quisiste ser parte de esta gran familia de Dios. La Iglesia siempre será un misterio para comprenderla. Lo primero que te tengo que decir es que la Iglesia la formamos todos. La formamos los fieles laicos, hombres y mujeres, los religiosos y las religiosas, los sacerdotes y los obispos. Todos reunidos en torno al Papa, porque Él es el guía de la Iglesia Universal. Esta comunidad cristiana, convocada por el Señor e integrada como familia, tiene una misión muy importante en el mundo: ser la presencia misma de Jesucristo, ser algo así como el sacramento del Señor. Y por ello, tiene tareas muy importantes. Tiene que predicar en nombre de Cristo. Tiene que celebrar la fiesta de la fe en los sacramentos. Pero sobre todo tiene que manifestar la caridad de Cristo en favor de los hombres y mujeres que sufren. Tú has sido llamado a formar parte de esta Iglesia. Tú formas esta familia fundada por el Señor. Te invito a sentirte a gusto, querer a tu Iglesia, porque ella es tu familia.